Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a jugar al Tainted Grail Conquest. Es un juego de rol donde, bueno, vamos a ir avanzando, subiendo de nivel nuestro personaje y en el caso de que perdamos vamos a reiniciar y reiniciar guardando algunas de las habilidades y cosas que hayamos obtenido y vamos a poder ir eligiendo diferentes clases y mejorando nuestro personaje para seguir avanzando en la aventura. Acá al principio vamos a crear nuestro personaje, vamos a ponerle el nombre, vamos a poner el nombre del canal, vamos a elegir si es hombre o mujer, el color de piel, el peinado, si va a tener algún tatuaje, vamos a ponerle, a ver, este tatuaje. Y bueno, todavía no tenemos una de más cosas, vamos a empezar así. Este es nuestro personaje. Como le comentaba, bueno, vamos a ir avanzando, subiendo de niveles y al principio vamos a tener solo una clase para elegir, pero a medida que avancemos vamos a ir desbloqueando no solo habilidades sino personajes, clases. Bueno, acá entramos, mares con tormenta, rocas. Those few who manage to land will be set by hunger, cold, and nightmares born of weirdness. Bueno, nos van contando un poco de la historia. Más o menos el tema es que terminamos en un limbo. Vamos a aparecer entre la vida y la muerte, digamos. Y bueno, vamos a tener que ir cumpliendo misiones para poder salir de ese loop, digamos, en el tiempo. Estamos viviendo en abril, más o menos por eso. Bueno, nos levantamos en la nada, solo podemos sentir la oscuridad, sentimos el vacío, pero podemos sentir chiflidos, cómo se materializa la oscuridad y la rabia. Bueno, este va a ser nuestro guía, es como una bestia ahí del inframundo, del limbo, y nos va a ir explicando dónde estamos. ¿Qué está pasando? Vas a preguntarle. Perfecto, puedes hablar. Es una buena pregunta. No, fácil, no tiene la respuesta fácil. Bueno, lo que te voy a contar es muy importante. Tu villa se fue. Todo lo que alguna vez conociste desapareció. Sin embargo, hay una pequeña chance de recuperar todo. Fuiste salvado de la muerte y te mantuvimos en la realidad. No será fácil. Primero, tiene que demostrar que tienes la condición suficiente como para cumplir. Más o menos eso es lo que va diciendo. Explicándonos más o menos que se estaba hablando después de la vida en el limbo. Me explico un poco. Bueno, acá como les contaba, vamos a ver todas estas clases vamos a poder elegir más adelante. Al principio solo podemos elegir de Wild Hunter. Dice focus on dealing as much damage as se enfoca en hacer el máximo daño que puede con ataques rápidos y poderosos, más o menos eso es lo que dice. Luego vamos a tener diferentes clases. La otra vez cuando jugué desbloqueé Summoner, que es muy bueno porque vamos a invocar monstruos para utilizar. Ahí cliqueamos, tiene 100 de vida, 8 a 12 de daño y tiene una habilidad pasiva. Cada hit deja una marca del cazador que hace al enemigo vulnerable a más daño. Vamos a seleccionar ese. Bien. Ahora nos va a probar si somos realmente buenos
invoca este monstruo y vamos a entrar en la primera batalla. Bien. Vamos a ver un poco cómo es el modo de combate. Bueno, podemos rotar la cámara con el mouse. Bien. Podemos seguir mover la cámara. Y acá tenemos las cartas que vamos a utilizar. Y tenemos 3 de energía. Cada carta en este caso es una energía. Vamos primero a atacar. Atacar nuevamente y vamos a bloquear. Esta carta nos da 1 de bloqueo. El bloqueo va a inhibir el daño que nos va a hacer en un ataque. Y lo bloqueamos. Presta atención en los intentos del enemigo. Puedes deducir lo que va a hacer ese turno. Bueno, vamos a hacer. El enemigo puede atacar con 2 hits, con 2 golpes. Puedes bloquear uno, pero el otro te va a impactar. Entonces vamos a utilizar estas cartas que dice que lo inmoviliza. Ahí vamos a incluir los 2 golpes. Vamos a atacar. Pasamos el turno. Nuestro turno. Vamos a hacer de vuelta. Dice, tu enemigo es vulnerable. Fíjate en la habilidad. ¿Qué afecta a que sea vulnerable? Dice 100% del daño que le da. Bien. Así que le vamos a hacer más daño, más o menos. Le vamos a ver. Cuando tiene la Hunter's Mark, la marca del cazador, le vamos a hacer más daño. Pasamos el turno, bloqueamos. Acá tenemos otra carta. Impacta 3 veces con daño entre 4 y 6 a enemigos al azar. Bien, perfecto. Vamos a utilizar otra y a bloquear. Seguimos la batalla. Vamos a seguir. Cada clase tiene una habilidad Ultimate Ability, una habilidad última que se va cargando con acciones específicas. Ahí es esta que tenemos acá abajo. Checkout, hay que chequear seguido si está cargado. Vamos a utilizar la habilidad, a ver qué hace. Le cliqueamos, damos una vuelta y le hacemos daño. Perfecto. Vamos a seguir. Y pasamos el turno. Ahí me golpeó por 50. Uff, se fue bastante bien. Recuerda siempre rellenar ítems de combate. Mira, acá tenemos una poción, vamos a utilizarla. Voy a utilizar poción. Bien. Vamos a seguir en la batalla. Bloqueamos. Pasamos el turno. Bien. Seguimos. Ahí bloqueamos, pasamos el turno. Bueno, el enemigo Buffet está mejoró su armadura en 10. Esto significa que tus ataques van a ser 10% menos de daño. Siempre presta atención. Acá es esta. Y bueno, le vamos a reducir la armadura con estos ataques. Bien, ahora tiene menos 10. Y vamos a bloquear. A seguir, vamos a make sure your enemy learn more. Hay que aprender del comportamiento del enemigo, eso nos va a ayudar. Invocó a 2 acá, así que vamos a seguir. Bloquear, seguimos. Vamos a utilizar la habilidad, sacamos bastante. Cuando hace ese movimiento, ahí que hizo el enemigo, creó una barrera. Bueno, creó una barrera de 25. Vamos a seguir bajándole la armadura. Y vamos a bloquear, le bajamos 25 de la armadura. Bien. Vamos a bloquear. El último tip. Play a card ability, hit fully charge ultimate. Podemos hacer el 100% de daño con esta carta. La tenemos que utilizar antes de utilizar la habilidad última. Perfecto.
Vamos a verlo. No sé si vamos a aguantar este... Vamos a cortar esto. Cortar esta vez. Bueno, y vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esto y vamos a salir, vamos a paralizarlo un turno. Le seguimos bajando la... La armadura. La armadura. Y capaz que utilizamos esto. Vamos a utilizar esto. Esta carta y la habilidad última. Ahí le hicimos mucho daño. Bueno, nos mató, dice. Nos ganó. Era bastante más fuerte. Bueno, fui demasiado optimista, pero no te preocupes. Como te dije, vas a ir creciendo. Es un espejo de la realidad, localizado en un loop infinito, entre la vida y la muerte. Así que no vas a morir, vas a volver a renacer. Tu objetivo principal va a ser seguir adelante, sobrevivir y matar los guardianes. Bueno, vamos. Los guardianes van a ser los jefes de cada uno de los mapas que vamos a ver. Vamos a arrancar en una villa. Y bueno, les voy a mostrar un poco el mapa. Vamos a tener que ir haciendo misiones y matar el guardián. Bueno, esta es la villa. Vamos a hacer un new quest. Nos vamos a mover con los botones. Bueno, acá tenemos una persona que nos va a decir, bueno... Dice que está lleno de un fuego, de una niebla y lleno de criaturas. Más o menos está explicando eso. Hay que prepararse. Vamos a tener unas antorchas que van a dispersar un poco la niebla. Vi una enorme criatura que es un golem. Bueno, nuestro primer guardián es el golem. Vamos a tener que matarlo. Y es un... Bueno, acá nos da un nuevo quest que va a ser matar el primer guardián. Bueno, acá tenemos la villa. Por ahora no hay nadie. Ahí estamos en la casa, dice que por el momento está abandonado. Vamos a ir encontrando en el mapa gente que se va a ir uniendo a la villa. Bueno, el primer paso es este, como ven ahí la nieve, vamos a utilizar acá. Cliqueamos, acá más o menos nos explica que la oscuridad está cerca. You are walking the weirdness now. Agarra esas antorchas y prende a fuego para dispersar la niebla. Antes de ver el golem, fíjate, recorre toda el área. Más o menos eso es lo que nos dice. Así que vamos acá, prendemos las antorchas, ahí prendemos y se dispersa la oscuridad, la niebla. Vamos a ir a una batalla, nomás que voy a mostrar. El golem está posicionado acá, pero vamos a tener que ganar un poco de experiencia antes de ir. Ya lo vemos al golem. Bueno, ahí entramos en una batalla. Bueno, este es nuestro primer adversario. Acá vamos a tener wildcards, estas cartas especiales que van a tener efecto dependiendo si lo utilizamos o no lo utilizamos. Si lo utilizamos, vamos a ganar 20 de daño. Si no lo utilizamos, vamos a ganar el próximo turno 5 de armadura. Utilizarla, vamos a ganar daño. Vamos a usar este y este. Pasamos el turno. Utiliza bloqueos para cubrirte. Bien, es importante cubrirse porque luego la vida no, para recuperarla vamos a escasear de pociones. Ahí le bloqueamos. Cada bloqueo protege un golpe. Y acá. Bien, acá vamos a ir ganando niveles. Experiencia y niveles, cada nivel nos van a dar cartas y habilidades. Vamos a agarrar esta carta y acá es la habilidad que vamos a elegir. Vamos a elegir cada vez que matas a un enemigo, robas una carta con un coste reducido de 1.
bloquea cada segundo hit, cada turno, y incrementa el daño. Vamos a incrementar el daño y vamos a ir a pelear con el golem ahora, solamente para mostrarles. Ya está el golem, este es el jefe. Antes de ir deberíamos ganar más experiencia, pero bueno, vamos a seguir. Este es el primer jefe. Vamos a, bueno, intentar ganarle. Vamos a utilizar acá esta carta. Ahí el golem invoca estas unidades de piedras que se mueven. Vamos a bloquear. Está. Así en la batalla. Y vamos a bloquear uno. Estas cartas no las da el golem en esta pantalla, es como una ventaja que da esas cartas. En este caso me dio uno más de energía. Y vamos a ver. Perfecto. Bueno, las batallas, como ven, con los jefes se van a hacer bastante largas. Ahí podemos elegir a quién le vamos a hacer daño. Vamos a hacer la piedra. Cada vez que derrotemos una piedra nos va a dar esas habilidades que le mostré. La de jefe, de ultimate ability. Y le voy a mostrar ahora cómo vamos a renacer. La oscuridad, escuchas una voz, finalmente puedes estar, empezar un nuevo ciclo y revivir, renacer. Puedo invitarte, acá más o menos se explican. Pregunto, ¿estoy muerto? Sí. Pero técnicamente, estás técnicamente muerto, pero podemos prevenir eso. Bueno, en pocas palabras, nos van a revivir. Debes matar al guardián y seguir con los otros guardianes hasta que llegues al lugar de conjuro. Su muerte te hará más fuerte. Cada vez que matemos a un guardián vamos a hacernos más fuerte también. Cada vez que renacemos, comenzamos un ciclo, vamos a ganar puntaje y vamos a ganar más habilidades. Así que cada vez que renacemos vamos a ser más fuerte. Acá vamos a ver las habilidades, las facciones, todo lo que conseguimos en ese ciclo. Y acá cliqueamos empezar de vuelta. Podemos elegir en esta nueva vuelta alguna cosa extra, en este caso 20 de vida más oro o dos pociones. Vamos a elegir 20 más de vida y acá vamos a elegir de vuelta las clases. Por ahora no desbloqueamos ninguna, así que solo podemos revivir como Wild Hunter. Bueno, esto fue todo, fue el juego Tainted Grail Conquest. Espero que les haya gustado, suscríbanse, chau.